That's a great admission. I really don't know life at all. What do I know? What do I know except that which is going to be revealed? El reconocer que no sé nada de la vida, ¿qué es lo que yo sé? Sino excepto lo que se me revelará a través del Cristo en mí. Cuando pensamos que sabemos, no podemos aprender. Cuando pensamos que tenemos todo bajo control, no podemos crecer. Nada está sucediendo allí. Cuando pensamos que nos conocemos los unos a los otros a través de los lentes del ego, no puedo saber quién realmente eres tú. Así que estoy muy feliz de no saber y de estar dispuesto a que Dios me muestre quién eres tú. Porque cuando Dios me muestra quién eres tú, también aprendo quién soy yo y estoy dispuesto a dejar ir lo que creo saber. Gracias por la canción, chicos. Un estudiante le preguntó a Buda, maestro, ¿qué has ganado a través de la meditación durante todos estos años, horas, días, meses, años, sentado haciendo meditación? Y el maestro le contesta al estudiante, yo no he ganado nada, pero te puedo decir que he perdido. He perdido mi rabia, mi resentimiento, mi miedo, mis juicios. He perdido la duda acerca de quién soy yo. Algo se pierde y algo se gana. Y lo que se gana es el conocimiento de quién soy yo, una experiencia que estoy teniendo en este momento, algo que no puedo realmente poner en palabras, sino en ese momento de quietud, recibo la experiencia y ahí sé que hay un conocimiento que va más allá de mi entendimiento conceptual, un conocimiento del corazón. Así que esta es la segunda parte de los principios de Unity. Vamos a ver. El primero fue, Dios es absolutamente bueno y está presente en todo lugar. Hay una sola, un solo poder y una sola presencia activa en el universo y en mi vida. Y eso elimina mi necesidad de crear dioses, la necesidad de crear realidades. Si yo puedo aceptar que solamente un poder y una presencia activa en el universo y en mi vida, estoy en mi camino. Y la siguiente es una que me encanta. Todos los seres humanos tienen una chispa de divinidad dentro de ellos. Y eso es lo que significa el espíritu de Cristo. No estamos lidiando solo con problemas técnicos, sino con problemas humanos. Y es genial ser humano en el sentido en que puedes cometer errores, porque puedes cometer errores y está bien, porque Dios sigue siendo Dios, el universo no ha cambiado y no has cambiado nada, no has cambiado tu perfección, la perfección del universo, por ninguno de los errores que hayas cometido. Así que esa divinidad dentro de ti es lo que llamamos el Espíritu de Cristo, la luz de Cristo, y está en nuestra esencia, porque nuestra esencia es de Dios y por lo tanto somos inherentemente buenos. ¿Qué pasaría si alguien le hubiera enseñado a este hombre dentro salvar, a matar a la gente desde que él hubiera sido muy, muy niño, que él era inherentemente bueno, que su esencia era de Dios y así como la de todos nosotros, y que cuando los honras a ellos te estás honrando a ti mismo? ¿Qué pasaría si alguien hubiera enseñando esto? ¿Qué pasaría si le permitiéramos a nuestros hijos enseñar eso en lugar de enseñarles odio? El amor no necesita ser enseñado, pero tú necesitas aprender a enseñar el odio, porque el odio no es una función natural de la mente humana, porque la chispa de divinidad vive en cada uno de nosotros y esa habilidad estará expresada naturalmente en cada cosa que tú hagas. Si tú paras de enseñarte a ti mismo a odiar, si paras de enseñarte otras cosas como la separación, porque todo eso proviene de la idea de que estamos separados de Dios. Así que lo que necesitamos es regresar a lo que dice en el Encuentro Santo. Cuando tú te encuentras con alguien, recuerda siempre que es un encuentro santo. Cuando yo encuentro a alguien, siempre va a ser un encuentro santo. Así como te vea, es como me estoy viendo a mí mismo. Así como te trate a ti, así me estaré tratando a mí. Y así como piense en ti, incluso cuando tú no estás enfrente mío, alguien dice en el público, especialmente allí, cuando no está enfrente mío, gracias Marilu, especialmente cuando no está enfrente mío, así, de esa manera, es como pienso de mí mismo. Y es en esos momentos, cuando me encuentro a mí mismo juzgando a los demás, es que necesito parar y orar. Es cuando más necesito la oración, es cuando necesito un encuentro santo. Y necesito buscar a Dios en la siguiente persona que yo vea.
porque voy a buscar a ese Espíritu de Cristo en la siguiente persona que yo vea, porque esa persona me va a representar el Cristo para mí. Y eso cambia todo el carácter cada día. Y cada vez que tú te encuentres a ti mismo cayendo en esos pensamientos de separación y de juicios, piensa en un encuentro santo, porque ahí es donde estamos en ese momento. Como esté pensando de ti, así estoy pensando de mí. Y es muy simple. ¿Y qué tiene que ver eso con el segundo principio de Unity? Bueno, Charles Fillmore nos comenta que su escritura favorita aparece que Cristo está en ti y esa es tu esperanza de gloria. Gloria representando, experimentándote a ti mismo tal como Dios te creó, experimentándote a ti mismo como espíritu. Gloria, esa maravillosa expresión de divinidad de ti y en cada uno de nosotros. La gloria de Dios manifiesta aquí y ahora. Cristo en ti. El Cristo en ti. Ese es el segundo principio. El Cristo en mí. El Cristo en ti. El Cristo en todos nosotros. Y cuando hablamos, nos vemos atrapados en todas las cuestiones del mundo, permitimos que ese ego, esa personalidad que hemos creado, gobierne nuestra vida. Recuerda esto. Más grande es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Esto viene de Juan 1:4:4. Tengo que hacer esto, tengo que sacrificarme y atravesar todas estas manifestaciones particulares de la separación. Pero no, tú no necesitas nada de eso para ser tan perfecto como Dios te creó. Tú ya eres perfecto, tú ya eres íntegro y así es como te veo. Te amamos, bendecimos y te contemplamos como el Cristo. Esa luz de Cristo, esa totalidad en ti, aquí y ahora. Y por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos haciendo esto. Y eso lo podemos hacer. Y si pudiéramos hacer todo esto en cada momento de nuestras vidas, sería difícil. Y esa es la pregunta, ¿lo podemos hacer? Sí, lo puedo hacer. Porque así como Dios es, así somos en el mundo. Es la segunda parte de la escritura del primero de Juan. Como Dios es, así somos nosotros en este mundo. Me gusta decirlo así. Es una experiencia personal de lo impersonal. Tú eres una expresión personal de un Dios impersonal. Como lo dice Eckhart Tolle, tú eres el lugar en donde el universo se hace consciente de sí mismo. Se está haciendo consciente de sí mismo. Tú eres ese punto de transición en donde el completo universo se está haciendo consciente de su propia expresión. Y qué lugar tan hermoso para estar. Y qué lugar tan hermoso para estar en tu mente. Yo pienso que la manera en que nos contemplemos en nuestras mentes, de la misma manera es como vamos a tratar a los demás. Y yo sé que la Biblia se ha malinterpretado por siglos. Pero somos muy afortunados de estar aquí, interpretándola de una manera distinta y de tomar esos principios literales que Jesús nos vino a enseñar, o que incluso antes de Jesús se nos fueron dados. Por ejemplo, en este Salmo, en el Salmo 82, él se nos dice, ustedes son dioses. Todos ustedes son, porque todos ustedes son los hijos del más alto. Todos ustedes son hijos de lo más alto. Son dioses. No, yo no. Yo soy quien sé que soy. Yo soy Tony. Yo toco la guitarra mediocremente. Yo canto las canciones que compongo. Voy a la playa, predico los domingos, y estás haciendo un buen trabajo, Tony, dice alguien. Hacemos lo que hacemos, y sanamos, y oramos, y enseñamos. Nos reunimos juntos en muchas cosas para recordar quiénes somos, para recordar que todos somos hijos de lo más alto. Y ese es el plan de los maestros de Dios. Así es como extendemos este mensaje a otros. Pero la cuestión es, yo debo recordarlo cuando lo estoy extendiendo. Y por supuesto, tengo que hacerlo todo el tiempo. Porque tengo que recordar que todos somos hijos de lo más alto. Incluso este hombre que entró a ese bar y mató a todas estas personas.
Por supuesto, la razón que él, la cual él estaba haciendo es era porque él no recordaba Cristo, Jesús, en la crucifixión. Dice, Padre, perdónalos, porque ellos porque ellos no recuerdan quiénes son, ellos no saben qué están haciendo, porque no recuerdan que ellos son hijos del más alto. Pero nosotros estamos recordando, y es una dicha, es nuestra celebración, este recordar. Jesús fue la primera persona en llamar al Espíritu Padre, traerlo impersonal a una experiencia personal. Y él empezó a llamar a Dios Padre, y rápidamente los fariseos pensaron, bueno, si él está llamando a Dios Padre, eso significa que él se está llamando Dios a sí mismo. Y ahora el cristianismo tradicional entendió que eso significa que, ok, eso él era el único Dios, Jesús, pero él no estaba diciendo eso. Él incluso dijo en Juan 10:34, es escrito, no es escrito en tu ley lo que yo dije que todos somos Dios. En ese libro que he estado leyendo como judío, he estado leyendo su escritura. Y en su propia escritura, les está diciendo a los fariseos que todos somos Dios. Y es un momento muy intenso en donde los fariseos quieren apedrearlo por blasfemia. Y él dice, pero en su escritura lo dice. Los dice, vean su escritura. No está escrito en su ley en que todos somos Dios. ¿Por qué tratan de apedrearme por decir lo que es verdad? Es un principio de verdad, que Dios es una frecuencia que existe dentro de ti. Y quiero sintonizar en esa frecuencia. Y eso es lo que Jesús estaba diciéndoles. Y es lo que estoy diciéndoles yo hoy. Hagan todo lo que puedan en cada momento, en este día, para poder sintonizarse en esa frecuencia que está dentro de ustedes. Porque Dios es esa frecuencia de energía, una experiencia personal de lo impersonal. Voy a mostrarles a otros por qué estás acá. ¿Qué están haciendo acá en la Tierra? Estás iluminando el mundo, es lo que nos dice Patricia. ¿Okay? Reverenda Patricia, gracias. Iluminando el mundo, él está aquí iluminando el mundo. Tú te despiertas en la mañana y dices, estoy acá para iluminar el mundo. Te miras en el espejo, ¿ves? Y dices, wow, estoy más joven cada día, estoy iluminando el mundo. Me encanta, ¿ves? Te amo. Y sí, te ves más joven. Yo ya te he conocido por 2 años y ahora luces 2 años más joven que la primera vez en que te conocí. Y por eso es que estamos aquí, para ser la luz del mundo. Pero es mi creencia en que la única manera de iluminar el mundo es saber quién eres tú y ver a Dios dentro de nosotros, porque todos somos Dios y no vamos a poder verlo en los demás a menos que lo veamos en nosotros mismos. Y ese es el mensaje final del segundo principio de Unity. Y sí, Dios es absolutamente bueno y está presente en todo lugar. Pero tú no podrás verlo a menos que creas esa divinidad también dentro de ti. Y es simultáneo. Cuando lo estoy viendo en ti, lo estoy viendo en mí, porque es la única manera. Tú eres mi único espejo que me muestra quién soy yo. O por lo menos me está mostrando qué es lo que está, qué es lo que estoy albergando en mi mente, qué es lo que estoy pensando. Porque si yo estoy viviendo en un mundo de desesperación y separación, eso es lo que va a estar en mi mente. Yo estoy viviendo en un mundo de unidad y de sanación y de bendición. ¿Adivina qué? Eso es lo que está en mi mente y en mi corazón. Esa diapositiva que les estoy mostrando, Charlie me dijo, ¿quién es ese hombre que está allá en esa foto? Él pareciera uno de los gurús de la India. Bueno, sí, él es. Él es un gurú de la India, de una ciudad llamada Lucknow, que vive en este ashram. Es un maestro de Muji, no sé si lo conocen a él, y a Gangaji, y muchas otras personas que se han convertido en uno de los maravillosos maestros en sanación y unidad. Y me encanta este hombre. En algún momento lo llamaron el gurú sonriente. Porque todo lo que tú hacías con él era irte y sentarte a su lado y ponerte a reír con él. Y él no empezaba a reírse como si estuviera
haciendo una risa falsa, simplemente se sentaba, te sonreía, hasta que tú mismo empezabas a reírte. Y todos los demás finalmente empezaban a hacer lo mismo. Y fue increíble, porque era una experiencia asombrosa. Todos se caían de las sillas riéndose. ¿Y por qué estaban tan felices? No tengo ni idea. No tenía ni idea. And I love this guy. They called him the laughing guru. Y hay una broma oriental donde están esos monjes y hay una burbuja encima de la cabeza y dice, no tengo idea. Putting it on fake laugh. He would just sit and smile at you until you started laughing. No ideas significa felicidad. And everyone would eventually it would catch on. No estoy porque no estoy proyectando nada allá afuera que pueda bloquear mi felicidad. No tengo idea. La energía del universo empieza a vibrar dentro de ti y tú no puedes evitar sino convertirte en completamente feliz. Y lo único que les puedo decir ahora es que nuestra función como seres despiertos, como personas que quieren tomar estos principios dentro de su vida y vivirlos, es que si realmente practicamos y no quiero seguir practicando con ese control remoto que no funciona. Okay. Eso es lo que tengo que practicar. Lo que necesitamos practicar es ver a la divinidad en cada uno de nosotros y en nosotros mismos. Y yo creo que la práctica más grande es esta. La práctica más grande que puedes hacer para ver el Cristo en los demás es el perdón, un perdón total. El ver el Cristo en ti, para mí, es la forma más alta de perdón, sin importar quien tú digas que eres, sin importar lo que tú pienses que eres o lo que tú pienses que hayas hecho, porque ya se acabó, ya es cuestión del pasado. Este es un momento nuevo y el perdón no es más sino unirme contigo en un momento nuevo, sin tener ninguna idea acerca del pasado, sino aceptar una nueva experiencia. ¿Quién me puede demostrar Dios a través tuyo? En este momento, aquí, ahora, más allá de mis juicios, más allá de lo que yo piense que está sucediendo, el Espíritu me está llamando a casa. El Espíritu me está diciendo que puedo recordar quién soy. Así que tú ya no tienes que decir más. Bueno, perdónen a Tony porque él no sabe qué es lo que está haciendo. Perdónenlo porque no sabe quién es. No, no, yo sé quién soy. Yo ya sé quién soy yo. Y tú ya sabes quién eres. Porque el perdón va más allá de ese momento de pensar que habías hecho algo malo. Pero lo cierto fue que tú hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento particular. Y eso se trata para cada uno de nosotros. Y quiero referirme una vez más a esta masacre que ocurrió en Orlando. Porque todos quieren condenar a este hombre que disparó, pero él simplemente fue enseñado de una manera errónea. Él simplemente estaba equivocado acerca de quién era él. Él no sabía quién era. Él no tenía la enseñanza. Él no tenía la experiencia. Él no sabía que había una chispa divina dentro de él, en su esencia, en su corazón. No sabía quién era. Hay gente que dice que personas con comportamientos psicopáticos, como asesinos en serie, no tienen ningún tipo de remordimiento acerca de hacer daño a los demás, porque hay algo que está funcionando mal en sus cerebros. Así que algunas personas dicen, bueno, esas personas son así, porque su cerebro está dañado. Pero yo no lo creo, porque tú puedes reentrenar tu cerebro. Ese cerebro fue entrenado para convertirse de la manera en que lo hizo. E incluso si ese cerebro creció con esa deficiencia, también puede ser reentrenado. Y no me interesa quién tú piensas que eres, pero tu cerebro puede ser reentrenado por lo que está en tu corazón. Y bueno, Julio, vamos a tener un taller que habla de esto precisamente. Bueno, y aquí estoy para hacer todos los anuncios de los talleres que vamos a hacer. Pero es verdad para mí que mi corazón
ha sido lo que ha entrenado a mi cerebro. Como muchos, alguna vez pensé que algo allá afuera era la causa de todos mis problemas, que la gente allá afuera era la causa de toda la violencia del mundo. Quien pensaba que algunos gobiernos o que algo allá afuera estaba causando todo el estrés de la humanidad, pero no es verdad, no es verdad, porque llega todo a un punto de mi necesidad individual de reconectarme con Dios y contigo. Esa es nuestra herencia natural, esa chispa de divinidad dentro de nosotros. Y a medida en que empecemos a hacer crecer esa chispa a una luz más brillante, reentrena nuestro cerebro y empezamos a ver cosas diferentes. Y nos damos cuenta que interactuamos los unos con los otros y vemos que nuestro corazón empieza a entrenar a nuestro cerebro para actuar diferente. Y te das cuenta de que no te sientes feliz cuando estás juzgando, sino que te sientes feliz cuando aceptas. Y ese es el segundo principio de Unity, que esa chispa de divinidad vive en ti, vive en cada uno de nosotros. Y esto me lleva a anunciarles la siguiente canción. Esa chispa yace en cada uno de nosotros. Y estoy muy agradecido de que ustedes estén dispuestos a estar aquí con nosotros y que quieran dedicarle su vida a hacer crecer esa chispa y enseñarle a los demás a que hagan lo mismo, porque realmente así todo estará mejor. Y yo sé que ustedes han nacido para ser la luz del mundo. Muchas gracias. Los amo a todos. Dios los bendiga. You have been watching the message from our Sunday celebration service here at Unity on Cape Cod, providing a positive path for spiritual living. Please join us every Sunday morning at 10 a.m. at 147 Walton Ave, Hyannis, Mass. And visit us online at www.unityoncapecod.org.